Utsilal, que pisab rehatit hamam, que kiamkan chene malhakanehel, katsum po ichipam pakakas le mal. Es vales bal mariab. Et lo kahau, kuska usuleu kastlon que este utechin, el ki kastlon kriya ni tsulnem ni tsa, che iskowi kamontakti, katapon siri wach. Y fakih katsun chintir kapambal, chintir kacha kapatan. Nuevamente les saludamos a través de su telerevista Cacas Le Mal. Les saluda Julio Vázquez, mayablante zacapulteco, y hoy vamos a platicar sobre el Nahual Cahuoc. En nuestro segmento gastronómico también vamos a platicar sobre el caldo de gallina y nuestro tema central, vamos a platicar sobre la migración en Guatemala, en específico de la niñez, también de la juventud, que si bien es cierto es de mucha importancia en los pueblos indígenas, los pueblos mayas, que somos pues la mayoría acá en Guatemala. Y nos da gusto saber que contamos con su sintonía. Recuerde que usted es nuestro invitado especial. Bienvenido entonces y comenzamos con su telerevista. Bueno, nuevamente agradezco al Creador, al Formador, por la vida de todos los seres humanos, por la vida de la naturaleza y la vida de las comunidades también. Para mí el cabuc es todo el sentido y la esencia de la comunidad, de lo comunitario, de lo colectivo. Entonces ese es el cabuc, porque digamos, sacamos o descubrimos dentro de ese grupo, donde hay grupos, donde hay colectividad, o las comunidades, tiene una energía y tiene un espíritu. Entonces ese es el cabuc para nosotros. El cabuc es más la parte digamos, de consolidar todos los conocimientos, toda la energía, porque cada ser humano, el que está en grupo, está conformando un grupo, tiene su forma de pensar, su forma de ver, su forma de hablar, sus criterios. Entonces, ¿cómo hacer ese sentido, digamos, de consenso? ¿Cómo hacer esa parte de que salga uno solo? En el Popol Vuh nos dice, en una parte nos dice que juntaron sus conocimientos, juntaron sus ideas, juntaron su pensamiento y hicieron una sola cosa, una sola palabra. Entonces ese es el sentido en sí del cabuco. Cuando ya sale lo individual, cuando ya sale, por ejemplo, de decir yo lo hice, yo, ¿verdad? En esa parte yo creo que en todo trabajo tiene que ser más complementario, tiene que ser más de colectividad, tiene que ser más de decir apoyo, tú apoyas, yo me apoyo en ti, tú te apoyas en mí. Entonces yo creo que la complementariedad es lo más importante en nuestras vidas. Por ejemplo, también hablan del tzakat, digamos que es mitzakat, se dice, o sea, se complementa conmigo en ese sentido. Entonces todos en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en donde estemos, tenemos que tener un complemento en ese sentido. Entonces, para poder formar ya la colectividad, porque si solo digo, no, yo lo hice, yo lo hago, yo quiero salir siempre yo, entonces ese es cuando empieza a fallar ya esa parte, ese equilibrio, desequilibrio, entonces pierde el sentido del cabuco en ese sentido. En este caso de las ceremonias, cuando van haciendo, por ejemplo, dice, bueno, la comunidad tiene un gran proyecto, o este grupo tiene otro plan, o este grupo quiere decidir hacer esta parte, entonces piden que sea más en conjunto, que sea más en consenso, y si es para solucionar, que sea la solución, que sea para el beneficio de todos. Eso es lo que piden más para que las comunidades estén siempre unidas, puedan trabajar unido y puedan unificar todas sus ideas en esa parte para realizar cualquier plan para el desarrollo de ellos mismos en ese sentido. Incluso, por ejemplo, yo en mi trabajo, si veo que hay ciertas situaciones que no mucho, digamos, pasan, entonces buscamos el día cabuc para poder unificar nuestros criterios o nuestros conocimientos en ese día. Pienso que habría que volver a retomar el día, volver a conocer el día,
volver a analizar, a reflexionar, a criticar también esa parte para poder, digamos, trabajar siempre en equipo. Digamos, cuando en nuestras comunidades o en las escuelas o en los grupos donde estemos, cómo ayudar al niño, al estudiante o cómo ayudar a los jóvenes o en nuestras familias mismos a trabajar siempre en equipo. Por ejemplo, nosotros llevamos 4 principios, que es el PAC-UCH, que es la solidaridad que debe de haber en esa parte. El PAC-ESH, que es el intercambio que se hace en nuestras ideas, en las cosas materiales, en las cosas espirituales. Entonces, ese intercambio que debe de haber tanto tuyo como mío para poder trabajar siempre en equipo. Y el PISHA, que es el consejo, el de recibir siempre consejo, y el que tú me estás diciendo o el que yo te voy a decir es por mi bien y por el bien de la misma comunidad. Y el PACOMÚN, el común, el trabajo en común, el que siempre se hace por el beneficio del otro. Si yo hago esto, va a ayudar al otro o va a beneficiar o va también a no beneficiar a la otra persona en ese sentido. La migración es un tema que afecta a sectores muy amplios de la población y especialmente a los menores de edad, que constituyen la parte más vulnerable del fenómeno migratorio. Los menores migrantes son de distinta condición, género, edad, lugar de origen y condición familiar. Se estima que los menores migrantes tienen una alta vulnerabilidad, ya que corren riesgos físicos, psicológicos y sociales en el camino hacia su destino. Dentro de los factores por los cuales los menores emigran, están la pobreza extrema, desintegración familiar, influencia o incluso amenaza contra su vida. Esto los obliga a emigrar a otras ciudades o incluso a otros países. Solo algunos de ellos lo hacen por causas naturales o humanas. La vulnerabilidad de los jóvenes y niños migrantes es grande, ya que se convierten en materia prima para el crimen organizado. Corren riesgos como la trata de personas, violaciones, secuestros, extorsión y diferentes abusos a sus derechos humanos. Además, los gobiernos se enfocan actualmente más en criminalizar a los migrantes que protegerlos, ya que son deportados sin ningún tipo de ayuda para reintegrarse a la sociedad. Es por ello que es necesario que los gobiernos realicen acciones y creen las condiciones y alternativas de desarrollo para los jóvenes y niños que son devueltos a su lugar de origen. Gracias por ver la editorial y por ponerle atención en cuanto a este tema de la niñez. Y es que hay muchas situaciones que está pasando la niñez en nuestro país, como en otros países, y este fenómeno social está en constante movimiento, que se dan fenómenos únicos y eso lo hace más complejo. Y precisamente eso será nuestro tema de hoy aquí en Jacaslemal. Y es niñez y juventud migrante en Guatemala. Y está con nosotros como invitado especial el licenciado Juan José Hurtado, director de la asociación POPNO. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a platicar un poco sobre esa palabra migrante, como para entrar en tema. Podríamos explicar un poco la palabra migrante e inmigrante, las diferencias que hay entre ambos para ya empezar a hablar sobre el tema de la niñez y la juventud. Bueno, la migración se refiere a un desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, que eso, valga la redundancia, migran por distintos motivos. Y dependiendo de hacia dónde es la migración, se habla de emigración cuando salen, de inmigración cuando llegan. Y por ejemplo, para los Estados Unidos son inmigrantes, para nosotros serían emigrantes, población expulsada desde nuestro país. Valdría la pena decir que la migración ha sido algo que ha estado presente en la historia de la humanidad, en el poblamiento del continente americano y en el desarrollo de todos los pueblos. Y la migración es un derecho humano reconocido.
Lo que hay que ver es en qué momento también deberíamos de hablar de desplazamiento forzado, porque se entiende que la migración es un acto voluntario. Cuando la gente tiene que salir obligadamente, eso es un desplazamiento forzado. ¿Qué es lo que causa que la gente migre, licenciado? Bueno, es importante decir que no hay una causa única. En realidad son múltiples causas, por eso se dice que es un fenómeno multicausal, donde las causas se entrelazan y donde con frecuencia también cuando uno está tratando de averiguar esas razones, lo que puede aparecer como primera explicación no es la explicación más profunda. Escarbando más se encuentran otras cosas. De todas maneras, habría que decir que para el caso de Guatemala, por supuesto que una de las razones fundamentales de la migración son las causas de la pobreza y pobreza extrema, que están fundamentadas en una estructura económico-social excluyente, racista, discriminatoria, y que precisamente ha colocado en situación de desventaja a los pueblos indígenas. Y no por casualidad, la mayor parte de la migración guatemalteca sale de los departamentos con mayor número de población indígena, que de hecho fue la forma en que nosotros llegamos al tema de la migración. Pero también el tema de la violencia está muy presente de distinto tipo, tanto la violencia, la inseguridad que se vive en el país, pero sobre todo en los casos de niños y niñas hemos encontrado que se dan casos de violencia intrafamiliar y que en algunos casos motivan la migración. En centros urbanos seguramente también hay migración ante fenómenos como las pandillas y gente que se ve obligada a abandonar sus lugares de residencia. Y bueno, también en el caso de menores de edad se da el tema de la reunificación familiar. Claro, pueden haber otro montón de razones, pero al final debemos de entender que la migración está causada por la estructura económico, social y política vigente en el país. ¿Qué implica en el mismo joven, en la niñez, también en la comunidad, la migración, Juan José? Bueno, definitivamente es algo muy difícil y duro. Muchas veces se tiende a pensar que los niños y niñas, y en general las personas migrantes, no saben que se arriesgan. Pero más bien hay una situación que algunos incluso han llegado a expresar: preferimos morirnos en el camino y en el intento a morirnos aquí de hambre y de miseria. Es decir, a lo que vamos es que nadie, como me dijo también una vez un señor que había migrado, me dijo, deja su casa por gusto. Sabemos que el hogar es donde uno se siente, donde nació, creció, se siente acogido. Particularmente para los pueblos indígenas, la familia tiene un valor fundamental y tener que dejar la familia y la comunidad es algo duro y difícil. Entonces uno dice, tienen que haber motivaciones muy fuertes o causas muy fuertes que obligan a migrar. Y sí significa abandonar y enfrentarse a un mundo desconocido, donde también se es objeto del racismo y la discriminación, tanto en el trayecto como en el lugar de destino. Hay dos fenómenos que se dan en la sociedad en cuanto al tema de migración, que es lo que migran de nuestras comunidades, de los departamentos para la ciudad, y también los que van de la ciudad a otros países. Uh-huh. ¿Cuáles de los dos son que son como más repetitivos? Bueno, hay que ver que, digamos, la migración no es algo estático, en el sentido de que no hay una sola dinámica, no hay una sola corriente. Y recordemos que los flujos migratorios han sido distintos en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, la migración del campo a la ciudad se ha dado a lo largo de los años y, por ejemplo, en el siglo pasado, el siglo XX, hubo mucha migración del área rural hacia las ciudades. Pero luego, en los años sobre todo más fuertes de la guerra interna que vivió el país y frente a las masacres y la tierra arrasada, hubo millares de personas que se tuvieron que desplazar tanto internamente del país, se calculaba más o menos en 1 millón de personas desplazadas internas, pero también hubo personas que se refugiaron y principalmente en México.
y más o menos se calcula que fueron alrededor de 150 mil personas refugiadas en México. En ese trayecto de ir como al país o al departamento objetivo, se dan los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que se da el migrante? Los migrantes son botín de todos. Comenzando desde la misma salida para migrar, generalmente las personas tienen que contratar los servicios de un coyote, que cada vez más el coyote no es una persona sola, aislada, sino es una red y que está, se entrecruza también con temas como crimen organizado, trata de personas y otras situaciones difíciles. Y entonces, desde que migra, ya tiene que conseguir el dinero, lo que en muchos casos significa pues vender pedazos del terreno, hipotecar la casa, es decir, dejarla como garantía para conseguir el préstamo. Y ya solo eso implica un endeudamiento y es un riesgo económico de entradita. Pero además sabemos que en el camino pues son objeto de asaltos, de crimen, de delincuencia común. Particularmente las niñas se exponen mucho más. Hay los riesgos de toda la violencia sexual, particularmente contra las mujeres, al punto que actualmente ya, como parte de los costos de viaje, se asume la violación. La violación que puede venir desde el mismo coyote, desde mis mismos compañeros de viaje, desde las mismas autoridades migratorias en el recorrido, desde miembros del crimen organizado ya llegando hacia la frontera. En fin, hay ese tipo de problemas. Otros problemas son el transporte que se utilice. Bueno, es más de sobra que de sobra conocido el tren que se denominaba La Bestia, donde mucha gente cansada se duerme, cae, pérdida de miembros, en fin. Y también hemos oído de gente que va en camiones de doble fondo, que resulta asfixiada. Luego no se diga ya, digamos, pasando por el desierto, insolación, picadura de animales, en fin. O incluso lo que está sucediendo ahora, que digamos, los territorios por donde cruzan los migrantes son territorios controlados por el crimen organizado. Y entonces se dan secuestros, extorsiones, desapariciones. De hecho, ya en El Salvador existe una organización de familiares de migrantes desaparecidos, que han desaparecido en el trayecto, o desapareció en los propios Estados Unidos, si ese es su lugar de destino. Entonces los riesgos son múltiples y hay que verlos que tienen variantes según la pertenencia cultural, el género y la edad. Y sobre todo las mujeres, las niñas y los pueblos indígenas son los que tienen mayores riesgos al momento de emigrar. Usted dijo una palabra, organización. Organización civil, se está haciendo los esfuerzos necesarios aquí en Guatemala y POPNOG es uno de ellos. Bueno, pero sí, disculpe, no los necesarios, estamos intentando hacer lo que podemos. Con muchas debilidades, pero es un esfuerzo de la sociedad civil propiamente. Bueno, de hecho, si hablamos de niñez migrante, hay varios implicados. En primer lugar está la Procuraduría General de la Nación, también está la Secretaría de Bienestar Social, la SOSEP, la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y, por supuesto, que compete también a la Dirección General de Migración. Sin embargo, ahí hay que ver distintas cosas. Por ejemplo, en el caso de la ley de migración que está vigente en Guatemala, se criminaliza la migración. Es decir, se le considera como que está infringiendo la ley y por lo tanto merece sanción. Nuestra postura es que lo que debe reconocerse es que las personas, independientemente de la condición en que se encuentren, son personas que merecen derechos. O sea, cualquier persona, somos personas con dignidad y merecemos derechos humanos. El tema de niñez migrante, sin embargo, si se quiere abordar realmente el problema, como usted decía al principio, debe irse a las causas y no simplemente al fenómeno, a lo que está sucediendo. Entonces, desde ahí vemos una debilidad. Se atiende la situación del estatus de migración, es decir, pero no las causas profundas que están motivando la migración.
Pero además, digamos, en el caso de niñez migrante, que es lo que hemos estado hablando, prácticamente es casi como un paquete que lo sacan de Estados Unidos o de México. Y había que decir que ahora es sobre todo de México. Y se lo entregan al gobierno acá, a las autoridades correspondientes. Las autoridades correspondientes lo entregan a la familia. Y después de eso, ¿qué pasa con el menor que regresó? ¿Qué posibilidades económicas tiene? ¿Qué posibilidades de estudio? ¿Qué atención a la salud? ¿Qué más se hace para acompañarlo en un proceso de reincorporación? Entonces, las autoridades están viendo únicamente la parte del retorno, no así de la reincorporación. Como para darle facilidades pues, de educación, salud y vivienda, los servicios básicos que el ser humano necesita. Estamos viendo el tema, la niñez y juventud, que migra a otros países o quizás aquí el caso urbano de Guatemala. Pero queremos decirle que siga en nuestra sintonía. Vamos a ir a una pausa. En breve regresamos. Nuestro tema de hoy es niñez y juventud migrante en Guatemala. Es importante saber de que la migración ha dado muchas divisas a nuestro país. Ese es uno de los fenómenos que quizás no lo entendemos, pero la mayoría de las comunidades de Guatemala, la población maya, pues vive de esas divisas y sostiene la economía de nuestro país. Pero vamos a ver los tipos de acciones que deberían de estar desarrollándose en el Estado. Sí, ahí insistimos. En primer lugar, es importante decir que el fenómeno migratorio no hay que abordarlo por separado, país por país. Es algo que nos abarca regionalmente. Por eso uno de los recientes estudios que hicimos conjuntamente con la Pastoral de la Movilidad Humana y otras organizaciones para abordar el tema de la migración. Y en este caso, la respuesta desde los estados ha respondido más a una visión de seguridad nacional y protección de las fronteras. Y eso viene a, bueno, de hecho lo estamos viviendo ya en este tiempo con unos niveles de militarización y de control mayor. Entonces, desde el enfoque de seguridad nacional, la política es el control, la captura o detención, la deportación, sin atender cuáles son realmente las necesidades de las personas migrantes. Nuestro planteamiento es que el enfoque debe ser un enfoque de derechos humanos en estas políticas de los estados y a nivel regional. En el caso de Guatemala, el Estado habla justamente de lo que usted decía, de los de nuestros migrantes, ahí sí son nuestros, ¿verdad? Porque proporcionan divisas y en mucho mantienen la economía de este país. Pero desde otro punto de vista, no son atendidas las personas. Entonces, por eso insistimos, tiene que haber un abordaje integral al tema de la migración. Guatemala debe considerarse tanto un país expulsor de migrantes, de tránsito, de destino, porque mucho centroamericano que aspira a ir a otro lugar, a veces se queda en el país y Guatemala se ha convertido en un país de destino, y también de retorno. Y esas diferentes situaciones deben de ser atendidas. Y no están yendo realmente a la causa. Y como muchos migrantes han dicho también, mientras las causas no cambien, la migración va a continuar. Va a seguir el fenómeno. Sí, va a seguir. Y entonces lo único que lo van a hacer es que lo van a encarecer más, lo van a hacer más difícil, va a representar más vidas, pero no lo van a detener. Este fenómeno es una cuestión como más de estructura, ¿verdad? Estructural. Sí, definitivamente, como decíamos, la gente no es pobre porque quiera, responde a una estructura económico-social, a un Estado racista, discriminador, a un sistema patriarcal. Esa estructura es lo que está en la base de todo el fenómeno migratorio. ¿Cómo podríamos entonces plantear una pregunta? ¿Cómo podemos prevenir la migración si sabemos que es un problema estructural? Bueno, prevenir desde nuestra perspectiva, las personas todas tienen derecho a vivir donde quieran y tienen derecho a la libre movilización.
Entonces, desde nuestra perspectiva, no se trata de prevenir la migración. Más bien, en este caso, nosotros hablábamos de desplazamiento forzado. La gente no se va porque quiere. La gente se va como una estrategia de sobrevivencia. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar es esa situación para que el Estado proporcione lo necesario para que sus ciudadanos puedan vivir en condiciones dignas en su propio país y no se vean obligados a migrar. Ese es realmente el fondo. Pero también implica desde ya incorporar esa perspectiva de protección a las personas, sobre todo a la niñez, y poniendo por encima el interés superior del niño. Sí. Cuando ya se está en esa dinámica, quizás en esa dificultad de no tener dónde incorporarse, ¿dónde pedir apoyo? ¿Dónde pedir apoyo para los televidentes que nos ven, quizás están en esta situación de no tener quizás esa oportunidad de incorporarse de nuevo? ¿Dónde pedir apoyo? ¿Dónde pueden acudir? Sí, en este caso los estados son en primera instancia quienes deberían de cumplir con su responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Y eso en cualquier parte, los derechos humanos son universales y deben de ser la guía en la acción de cualquier estado. Sin embargo, sabemos, y ahora está de moda hablar de toda la corrupción y de todo el... sabemos que los estados, mucho funcionario de estado recibe mordidas para dejar pasar gente, es decir, hay estados corruptos. Y entonces es difícil, digamos, confiar que el Estado va a velar por los derechos de las personas. Pero bien, en todo caso también podemos acudir a otro tipo de mecanismos para buscar protección. En este caso, por ejemplo, hay gente que está siendo víctima de violencia, que no puede vivir en su lugar de origen y puede apelar a la calidad de refugiado. Y en este caso correspondería a ACNUR acompañar el proceso de reconocimiento de ese estatus de refugiado. También en el trayecto existen casas del migrante, en su mayoría desde las iglesias, que pueden brindar algún tipo de apoyo. Y aún en Estados Unidos ha habido movimientos de apoyo a las personas migrantes. ¿Qué le diría usted al joven, al niño que tiene esta situación y que está viendo el canal en este momento? Pues que conozca sus derechos, que sepa que hay un debido proceso que debe ser respetado. En el caso de los niños indígenas, se debe demandar también que haya una interpretación en el idioma propio, porque esa es una de las situaciones de desventaja para las personas indígenas que migran. El tener que enfrentarse a un mundo desconocido, a una cultura distinta y en un idioma que no les es propio. En general, saber sus derechos para poderlos demandar. Por supuesto, protegerse, cuidarse al máximo. Pero, como decimos, no es lo ideal que las personas tengan que emigrar. Y para una sociedad es lamentable que la gente se vea obligada a salir. En todo caso, si eso ocurre, hay que, en este caso, demandar los cambios que se necesitan para que las personas puedan vivir bien. Ese es el sentido. Hay que admirar a las personas y valorar también a los migrantes. Por supuesto. Pues están buscando una calidad de vida. Si pudiéramos agregar en esa parte, porque es un valor humano. No son ningunos delincuentes, no son gente de mal, al contrario, es gente que está buscando el bien para su familia, para su comunidad, son personas luchadoras, son personas valientes. Es decir, el que afronta esos riesgos es porque está decidido a hacerlo. Eso ya representa un valor muy grande. Es decir, no cualquiera lo hace. Repito, no es que la gente no sepa que hay riesgos, pero los asume porque quiere una vida mejor para sí mismo, para su familia, para su comunidad. Entonces, hay que rescatar ese valor, esa dignidad, esa decisión de las personas que migran. Licenciado Juan José, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Maya a su casa.
cuando quiera, venga con nosotros y seguramente tendremos tema que abordar, que dialogar con usted, sus palabras a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, creo que es importante eso, que podamos conversar de algo que hizo boom el año pasado a partir de que hubo tantos niños detenidos en Estados Unidos. Pero es algo que no es nuevo, que ha venido a lo largo de muchos años y que debe ser motivo de una preocupación y principalmente los estados. Muchísimas gracias, licenciado. A usted también, estimado televidente, gracias por su sintonía. Le mandamos saludos a nuestros hermanos que están quizás en otros países y que ven este medio de comunicación a través del Internet. No hay frontera. Y queremos decirles que los admiramos y que valoramos su trabajo y se refleja en muchos espacios, en la educación en Guatemala, a través de sus familias, en la construcción también, ¿por qué no decirlo? Así es que gracias por su sintonía. Queremos invitarlos a usted para que también siga con nosotros a través de nuestro segmento gastronómico. Hoy vamos a conocer cómo se elabora el caldo de gallina. Amigos televidentes, pues vamos a prepararles un sabroso caldo de gallina, ¿verdad? Mi nombre es Hernán Borrayo y les vamos a mostrar pues cómo se prepara un sabroso caldo de gallina, ¿verdad? Para que un caldo de gallina quede así, aquí como lo estamos preparando, pues necesitamos whisky, huicoy, elote, zanahoria, arroz, aguacate y su gallina, ¿verdad? Entonces el procedimiento pues es fácil y sencillo, ¿verdad? Para poder elaborarse un sabroso caldo de gallina y disfrutarlo con la familia. Como pues los ingredientes pues que son gallina, huicoy, whisky, elote y zanahoria, ¿verdad? Que son para llevarse a cabo pues la elaboración del caldo. Entonces las gallinas prácticamente las tenemos cocidas. Aquí estamos sin ingredientes. Tenemos toda la verdura y la gallina en el caldo, ¿verdad? Le agregamos su zanahoria, ¿va? Que para que no se nos reposa la tenemos que echar casi que esté al punto de toda la verdura. Vamos extrayendo. Y luego pues también lo que le da sabor pues, ¿verdad? Cilantro, hierbabuena, apio y como se llama, puerro, ¿verdad? Entonces procedemos a llevárselo a cabo, agregándoselo al caldo así, para poderle despertar ese sabroso sabor al caldo, ¿verdad? Y estamos listos para sentir el cómo queda, ¿verdad? ¿Ya? Tomate, la cebolla y como le comentaba, los montes, ¿verdad? Cilantro, hierbabuena, puerro y apio, ¿verdad? Para que le dé sabor al sabroso caldo. Entonces esto lleva un procedimiento que vamos a licuar, ¿verdad? Y venimos y ya licuado pues se lo agregamos al caldo para no tener los pedazos enteros, ¿verdad? Entonces ya licuadito pues ya se lo agregamos al caldo, ¿verdad? Para que nos vaya dando el saborcito del caldo, ¿verdad? Ya con esto pues despide un color muy agradable, muy rico, ¿verdad? Que a cualquiera le despierta el apetito, ¿verdad? Ahí tenemos, ahí está, solo vamos a esperar que nos suelte un hervor para degustarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo aproximado de desde las 6:30 de la mañana están puestas las ollas al fuego, ¿verdad? Entonces agregamos las gallinas y vamos sacándola a las 10:30 de la mañana, ya para que la gallina esté bien cocidita, bien suave para poderla comer, ¿verdad?
Las verduras, pues prácticamente son fáciles de cocer, ¿verdad? La verdura es casi lo último que se le echa, que es un procedimiento de 15 a 20 minutos para que se cosa bien la verdurita. Y ya los agregados de lo que es el recado y los montes para que le dé sabor, pues ya es solo es de apagarlo para que suelte el sabor nada más y ya disfrutar el caldo de gallina, ¿verdad? Los esperamos acá, pues en el kilómetro 29.5, está ubicado en la mera entradita de Santiago, Zacatepeques. Estamos esperándolos con los brazos abiertos y bienvenidos a San Lucas, Zacatepeques. Segmento de arte, le damos la bienvenida a los estimados de Oshomal Huinaquil, ¿sí? Mayablantes cachiqueles, les mandamos saludos a la región cachiquel aquí en nuestro país. Recuerde www.almg.org.gt es donde está linkeado nuestra página, nuestro canal TV Maya y también nuestra página de TV Maya es www.tvmaya.org.gt. Vamos al segmento de arte. Entonces, sin más preámbulo, los dejamos con ustedes y también interpretarán algo para nosotros. Latin.
chri guachule. Rimbiren yari Gilberto Warkash en kipepa chota ah tsolohya yenah kakchikel winak ina Walter Paz Hochnbi ah paya ah panachel winak kakchikel chkan chaval yingnubi Oscar Yaka achtumpan kakchikel te khon samahre ri shqa shqa tumqi yakhoshiri ya bon charmari tin naqahni qayikru rukushri ribish qah qayikru kushri qohom ishqo shqa shqa tikhokh chi qawach chi chin qah garin qayikru rukushri hampendi dikibish dik qohom qatit qamama qate qatata risho tanari riqche chi shqa shqa mahri rihom khon samahre chi khri مخيل قسمان قوانون كاسي كاي هنا كان شقشب لقسمان باري هنا 2013 وكما قشبون كاي هنا شخرو نخير قبيش قوخون تهين قان هيلبرتو كو نمر بيهر قوان شبان لقبان بار باشاخوخ با قوخون رينشقا قوان ل ri khubali qohom chqari mayatib ichqa qachbil Oscar Yak rquan rbeyal ri taq akhbapalot taq barrilet este nam taq barrilet ki ankela tsumpam tinamet na ots ri ri qasamahra ri chanimri qayon ru rubiche ri 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 bish ri bish qachabal bish kicheri qawinaq ri qakam bextsihri khampen yakhri yakh qawinaq qori qabish qori qohom ronokhel ri ri qachopal qori ri kibish ri rokhe romari ri ri qabi qari yakh qoshmal winaqil ronokhel qor qoshmal ronokhel qor winaqil ru winaqil ri bish ri khampen ri bish no ter paka paka ku champen ri bishno no no yari ka qohom ampen ri bishno yari ka ri taqah ampen ri bishno yari ka ri ka chirchir ampen ri bishno yari ri taqkok ampen ri bishno yari ri toqyo shakha toqyo toqyo tsikhon don khirri ichpan diri ri ri qasamah gari chikhri ri bish ri qohom
chun ka kayapo ru 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 yakik ru ru tsikhoshik ru ru bishik ri hampen ru kushri ri bish na ikcha ri bish pa kashlan tsikh kareri ri ka bin gari kanto maya a yari ri ri tsikh kari kashlan tsikh ari chekawach kari ro hari ri okhom hari bish Yo en Kaksak, Ronajel, Ulish Ij, Wachil Gilberto, Kaksak Takkok, Kaksak Le Pash, Pakashlan Tij, Inkiecha Tamborón, Pa Ojer Tij, Hun Chikr, Bayal Hun Chikr Wach, Hun Chikr Bichka, Inkiecha Le Tunkun, Ojer Tij, Kikusak Katit Kamama, Chukan Kaksak Takcher, Takshur, Chiah, Chi Bakil Tak. Taknos, takpi, y chukan kakusak le tot, y ojo hunchik, tak chupabal kakusak, ki echere tak pirir, o pirir chuka, yare pakashlan tzik, ki eche o karinas chuka, yare kakusak chuka kachaal, yare nimer bial rkwan pa paka paka nohbal, paka paka kaslem chuka rumari, koch bishan paka chaal, yo. Ri nabay ri ru khwashik no nqil ri qabiyal ri ashkiri qabiyal la yakh qawinaq la yakh kashlan winaq la yakh ri la yakh ri qaqah winaq o chkeru ri qabiyal khwashik nqa nqil ri nabay ashkiri qabiyal di dox kareri shqilchi yoxri kaqchikel winaq di tox shqilchi yox kaqchikel winaq yarish banachi qachin qakanuxin qabishaxin qa tsukin qa nqa nqayar ruchqa di xampen di kibeyal kareri di kaqchikel winaq ichri khiriri di xampen qabishax di بقاش أبل نقا يخ بيشانوا بقاش أبل نقا قياوا روتسي خول روماري ريخم بين كا وكمان قايخ تك كا خلا خخرو رو وتشري ري بيش خلا خخرو وتشري ري بات نكر نو خير رو وتشري ري بات كيخ قا قا قت عندي كي وتش كا نش بقاش لنسيخ كا ري ونقيم كي انقري ري بين أن روك نايخ تك ko gari chqan ki an ri hip hop o eske ta khon chikru u iyal ri taqbish kha qaro khri ri hampen yo qawinaq chuqak ori qabish chuqak ori qaqhom chuqak ko ko bish che khon khona wach chaben khona mets khon qopokh qaro bish chuqak che qaro bish ri toq ko khon un qaywal to qahum poqonal qorbish chuqache cherki kotemal ngiq pa paqa noqbal ro hampen yox maya taqwinaq hampen yox qawinaq ngiq ro noxel ko qorbish cha qorbish ri qabeh qorbish ri qaqala qorbish ri qaqaslem ro noxel qabishax ri nachil ri chikopi ro noxel kibishax honti tsken honti sharno no bishan con chawish no bishan korobish tok no bishan chawish no cha no khel kadiri riqa rakh hampen yo qa qawinaq ro qaq rub yah qa qaslem ta khiri ri achiri rokh achia achir qa khola ri qatsaq yen ri qatsaq qatsiq bal ta khma qaqchikel teri ri qatsiq bal qa qamon pa wakame ri qaqush qaqush yo qaqchikel winaq yo yo qawinaq ichri khiriri toqin qil ruqush ri qaqaslemal ri no khel pa qachabal ri no khel pa kinoqbal ri qatit qama toqno teliri itqontaq chuqat toq yo bishan toq yo toqnum rubiyah ri khun bish ri khun samakh ri khun qohom chuqan qaqsah ri qatsiq kichri qatit qama romari qatsiq chuqa numru ru beyal numre qalem itoq nu yataq toq qoqix chen qaksah ri qatsiq qaksah choqa chekirin qa nqayekru ru choqaro ro noxel qabano bal hampen yox qawinaq
in kayan rin chokari di niya kahon rutsul iwech hampen kohola hampen opohi ni kachi wech ri batsnik kachi wech ish bishan ish kohoman ish tiban ish nohin di hampen di rubeh kochi ri batsnik sharin ka chokan ka kasoh keri kushin kayo bechtanache yekotanache kinik ah kachalal ske bishantana paqachabal ske bishantana paqanhawal ske bishantana pari kiche chabal ske bishantana khalakhore ri qawach champion yo qawinaq qayo bextache qatanare ri qawinaq ske bishamba kichabal mane yo qeshche ri qachabal mane yo qeshche qabeyah sharmarq qawinaq numri nokhbal ske spakh ri qatit qamai numru rubeyah ri qabanobal che uno til kiwach taq qopoxi taq kahola chim erbishken ya chwe wakame yareche man animestarta yishbishan yishqohuman yishaho rumari yare oherna oher taqtix shkiyakan qatit qamama qatiqatata man qasach tariqa chal من قصدش تاري ريقا قوي نقيت ليوخوخ أخ كاكتشكال وناق أخ كيتشا وناق خلاخوخ أتشكي تقتنمت إك أووي باقا باقا أماق شو يارين كوين بيه تشوي تي ورلي بيه إك ألا تشكيرين إك أخ خون نمسا ماخري باقا باقا ناوخ باقا كاسلم Bueno, ese es el mensaje, ¿verdad? De buscar nuestras raíces, se le puede decir, nuestra esencia, por todo lo que existe también históricamente, socialmente, políticamente y culturalmente también, que se está perdiendo mucho. Una prueba de eso es el idioma. Y pues haciendo, por decirlo así, arte, y en este sentido el canto, pues en mi caso ha ayudado mucho a recobrar esa parte que se ha perdido, tal vez por generaciones, ¿verdad? Por lo que ya decíamos, a nivel histórico, a nivel político, económico. Entonces ahora nos quiera retomar de nuevo esa parte, nos toca ese pensamiento, ese sistema de pensamiento que está todavía, y nuestra referencia máxima puede ser el idioma, el chaval, el tzij. Y entendiendo también que no solo somos nosotros como personas, sino existe una colectividad, y esa colectividad está formada por todos los seres, incluso los animales, las plantas, y en este caso también los instrumentos que tenemos, todos tienen un idioma, una forma de comunicar. Las comunidades lingüísticas sin duda han aportado mucho al arte en Guatemala. Hablar de la música cachiquel pues, es hablar de muchos grupos que han incidido en el arte, de la expresión a través del idioma. Y queremos invitarle a usted para que siga en nuestra sintonía y agradecerle porque ha sido partícipe de que hemos hablado sobre la migración, que es un fenómeno que, si bien es cierto, es estructural, pero que también ha dado muchas divisas a nuestro país. Queremos agradecerle entonces su sintonía. No es así decirle que, por favor, esté pendiente de nuestro siguiente programa. Re kacha kapatan etlong kahaw uskah gusulew kas kelong kisteu tisi kiskibeh wel tichak wadal pe chupam kak aslemal pe kasban esban wadval mayam kichihiwim